Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto saludarlos, jóvenes ilustres de la insólita experiencia. Bienvenidos sean todos ustedes aquí a la casa de los Johaneros Go. Muchas, muchas gracias por estar aquí muy al pendiente de todo lo que implican estos grandes temas. Como cada sábado por la tarde-noche, nos acompañará nuestro amigo y colaborador Marco Valdivia, que se encuentra allá en Chile y desde allá estará con nosotros para ayudarnos a seguir entendiendo todo lo que implican estos grandes temas. No sin antes recordarle nuestras vías de comunicación, jóvenes ilustres, a través del Instagram y de Twitter. Estoy como arroba Johanan Díaz, ahí lo está mirando usted en estos momentos en pantalla. A través de el Facebook estoy como Johanan Díaz Oficial, Johanan Díaz Oficial a través del Facebook. En este canal estoy como Johanan Díaz, así que los invito para que ustedes opriman el botón rojo que dice suscríbete e inmediatamente les va a aparecer un recuadro donde les pregunta a ustedes si desean activar la campanita. Yo les sugiero que sí la activen porque será la única manera que ustedes sepan en qué momento estamos transmitiendo, quién va a ser nuestro invitado, cuál es el tema, así que nos conviene estar ahí suscritos. Muy bien. Tenemos también aquí, mire usted que tenemos el correo electrónico. El correo electrónico es johanandiaz@gmail.com. johanandiaz@gmail.com y el boletín de la insólita experiencia para Telegram, que déjeme decirle que hoy encontré una función en Telegram donde cada mensaje que yo mando ustedes lo pueden comentar. Entonces está muy chidillo, así que es mejor, hay mayor interactividad o interacción entre todos ustedes y un servidor, así que bueno, pues les recomiendo Telegram. Más 52 55 44 65 77 50, ¿ok? Bueno, pues ahí está. Tómele captura de pantalla, joven ilustre, para que, bueno, pues vayamos viendo, vayamos conociendo, vayamos estando juntos todos para seguir aprendiendo todo lo que implican estos tremendos temas. Así que, bueno, pues ahí lo tiene. Lo único que tiene que hacer es mandarme la palabra alta. No me tiene que poner otra cosa porque no, nada, nada. Así, ancinitas, ¿ok? Bueno, vámonos. Vámonos con nuestro invitado, con nuestro colaborador, con nuestro amigo que semana a semana viene, nos comparte todos estos grandes temas y que nos ayuda a seguir entendiendo a un 100% pues lo que implica realmente estos grandes temas. Así que vámonos con don Marco Valdivia. Marco, ¿cómo te va? Un gusto saludarte. Buenas noches. Hola, querido amigo Johanan, ¿cómo estás? Un fuerte abrazo para ti, para Lourdes, para tu bebé que viene en camino también y para todos los johaneros que nos están viendo nuevamente a través de estas meditaciones, ¿cierto? Y también charlas para poder entender todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos conectando desde todo lo que obviamente en relación con esta nueva conciencia que se está dando en la humanidad. No, al contrario, pues muy bien, muy contento de que estés aquí nuevamente este sábado con todos nosotros, Marco, porque nos ayudas a seguir avanzando, a seguir conociendo, a despejar muchas de esas dudas que la gente tiene en torno pues a estas temáticas. Y hoy, bueno, pues nos hablarás acerca de este contacto con Antarel. Sí, bueno, esto es algo que viene ocurriendo desde hace muchos años. Yo soy parte de los grupos de contacto, participo en distintos tipos de meditación, de conexión. Soy uno de los que están dentro de este tipo de experiencias. Hay muchas personas que tienen esta experiencia también y que, bueno, ellos están reservando toda esta información y también la van anclando y complementando lo que yo voy entregando. Entonces, ha sido algo muy lindo esta experiencia que he estado viviendo desde el año 2011, que comencé a conectar con la información de lo que es el tema extraterrestre. Y desde ahí, desde ese momento en adelante, han sido sucesos muy continuos que me han llevado a vivir experiencias de contacto físicas, tanto también como a nivel astral, con estos seres que vienen de distintos lugares, en especial con respecto a lo que es Antarel, que es un ser de Alpha Centauri, de 4.2 años luz de distancia de acá de la Tierra, y que nos entregan mucha información para estos tiempos, para poder nosotros hacer
algo con respecto a la humanidad para poder de alguna forma entregar un mensaje de esperanza, de amor, de unidad. Así que en eso estamos, amigo. Perfecto, muy bien. ¿Antarel entonces sería un extraterrestre? Sí, es un extraterrestre que es miembro de la Confederación de Mundos y que viene desde Alpha Centauri, como te digo, de un planeta que le llaman Apu, ¿sí? Y que es un planeta que tiene muchas montañas, muy parecido en ese sentido a algunos lugares de acá del planeta Tierra, especialmente la zona de la cordillera de los Andes. Muchos de los apunianos, de hecho, tuvieron muchos contactos con personas que son de los pueblos antiguos de los Andes, es decir, esta historia se remonta mucho más atrás de los años 50, más o menos, ¿cierto? También con las experiencias de Vlado Kapetanovich, que también fue parte de todo esto, de toda esta historia, de lo que son las conexiones con los seres de Apu. Y que se remonta a muchísimos años atrás. Y bueno, ahora en la etapa más moderna dentro de lo que es Misión Rama, aparece este guía que es Antarel, que tiene una altura de casi 3 metros, o sea, imagínate, es súper, súper alto, muy delgado, ¿sí? Brazos un poco más largos de lo normal, el pelo platinado como hacia atrás, muy largo también, y los ojos como un poco así almendrados, se podría decir, y de unos rasgos bastante, se podría decir como un poco nórdico, ¿sí? Muy una persona que tiene una energía muy amable, muy afable, pero al mismo tiempo muy así como, de verdad que estoy aquí, ¿sí? Con mucha presencia. Y este ser, he tenido la oportunidad de estar con él en distintos tipos de experiencias, principalmente la última que tuve con él fue el 28 y 29 de noviembre en la zona de Olmué, donde tuvimos experiencias de contacto junto con otras personas y que me dio a mí la posibilidad de recibir también muchos mensajes que tienen relación justamente con todo este trayecto que vamos a vivir desde el 2021 hasta el 2027, y que es muy importante porque nos habla justamente de lo que verdaderamente podemos llegar a generar como humanidad, y que si nos unimos todos y logramos hacer algo en conjunto, verdaderamente va a ocurrir el cambio que queremos ver hace muchísimos, muchísimos años. Muy bien, tenemos a un extraterrestre entonces que estaría con nosotros, que estaría preocupado de lo que está ocurriendo. Y la pregunta de siempre en este caso es, ¿por qué les preocupamos? En especial a él o a, no sé si sea él, junto con muchos otros de su especie que estarían aquí muy al pendiente de nosotros. Porque en verdad lo que les ocurre a ellos es como una cierta, se podría decir, empatía. En verdad ellos no tienen como tanta conexión con las emociones, pero sin embargo tienen un desarrollo a nivel mental muy avanzado, muy diferente al que nosotros tenemos. Por lo tanto, tienen la capacidad de entender que los procesos que ellos vivieron como seres extraterrestres en sus civilizaciones, en sus planetas, son procesos que de alguna manera ya les da la experiencia de poder advertir o poder entregar, ¿cierto? Ciertos mensajes, cierta información, para que eso no ocurra en una civilización que está comenzando recién, como la nuestra, que verdaderamente nosotros no hemos comenzado recién, sino que ya esta es como una de las varias veces que se ha ido como dando un ciclo de retroceso y de avance. Entonces, como humanidad, nosotros estamos en una etapa en la que verdaderamente ya se nos va a permitir llegar a un punto evolutivo en donde ya tenemos que generar la madurez suficiente para que obviamente ya no exista
este apoyo, esta ayuda, esta necesidad de parte de ellos de querer entregarnos como la posta, ¿sí? Que es el fenómeno que tiene que llegar a suceder en algún momento, en que ya nosotros podemos decir, ya no necesitamos de esto, de que nos den mensajes, que nos den este tipo de manifestaciones, porque yo sé que muchas personas, por ejemplo, muchas personas de tu auditorio deben decir, bueno, los mensajes pareciera que fueran todos como calcados unos del otro, ¿cierto? Y que hablan de esto y de esto y de esto, y están hablando exactamente de lo mismo, pero la verdad es que cada mensaje lo que hace es decir, no están haciendo caso a lo que les estamos diciendo, volvemos a repetirlo para que lo puedan entender. Entonces, en verdad, llegará un momento en que ya podamos tener otro tipo de comunicación, pero eso tiene que suceder cuando verdaderamente nosotros podamos cumplir con aquello que ellos nos están diciendo hace muchísimos años y que podamos llegar a decir, ok, entendimos el mensaje y estamos haciendo algo para beneficio de toda la humanidad, no solamente para beneficio propio o también para beneficio de unos cuantos, que es lo que ocurre hoy en día en el planeta. Entonces, ese es como, se podría decir, la base primordial del por qué ellos como que siempre están preocupados por nosotros, porque ellos sienten de que de alguna manera, por una parte, podemos repetir lo que ellos vivieron, y a ellos no les gustaría que, obviamente, una civilización nueva pueda llegar a ese momento, a ese fenómeno, y por otra parte también, porque ellos comprenden, y esto también es parte de lo que la humanidad tiene que llegar a comprender en algún momento, que no hay nada que esté separado, entonces somos fractales de una experiencia en el universo material. Y como somos fractales de una experiencia en el universo material, lo que nos sucede a nosotros también repercute de alguna manera en ellos. Es decir, si nosotros, por ejemplo, llegáramos a tener una guerra nuclear o llegara a suceder algo muy catastrófico en nuestro planeta, eso de alguna forma, a nivel energético, porque recordemos que somos energía, a nivel mental, recordemos que somos mente, a nivel emocional, somos emociones también, ¿cierto? E incluso a nivel físico, puede llegar también a ellos esa información, esa energía que puede llegar a crear una catástrofe en su civilización. Entonces, para ellos es muy importante que el fenómeno de la experiencia propiamente tal que estamos viviendo hoy en día, sea siempre desde esa guía, desde esa capacidad de ellos de decir, miren, van caminando por un camino que es un poco peligroso. Podrían correrse un poquito más allá, donde probablemente no va a suceder algo tan peligroso. Entonces, es como eso, ¿no? Como que están tratando de guiarnos tanto por el tema de nosotros mismos, de lo que nos puede ocurrir a nosotros, como también para lo que puede llegar a suceder en el universo. Claro, quiere decir entonces que nos ayudan, pero porque tienen de cierta manera una obligación si ellos también desean seguir evolucionando, Marco. También, bueno, hay experiencias de contacto en las cuales se ha entregado mucha información relacionada con esto de si nosotros llegamos a conectar nuestra parte psíquica, es decir, todas nuestras capacidades psíquicas, la telepatía, la clarividencia, la clariaudiencia, la dermo-óptica, que son algunas de las herramientas que ya entendemos un poco la tecnología, cómo funciona y que verdaderamente somos todos capaces de llegar a manejar esas herramientas. Si nosotros llegáramos a conectar con eso más las emociones que tenemos, lo que vamos a generar es como un puente de sabiduría, una capacidad que ellos hasta el momento no tienen. Si bien es cierto, hay algunos que están empezando a sentir algo de emociones, por el momento ellos
están estancados evolutivamente con eso. Pero si nosotros llegáramos a conectar esas dos partes en un gran número de personas, vamos a ser como maestros para ellos de justamente esta información. Por lo tanto, claro, como tú dices, la responsabilidad nuestra, ¿sí? Lo que nosotros estamos generando como proceso evolutivo hoy en día como humanidad, va a ayudarles a ellos y nosotros nos vamos a volver maestros de los maestros. Es decir, aquellos que eran maestros antes enseñándonos a nosotros con respecto a toda esa información que nos han transmitido durante todos estos años, la idea es que nosotros después, a través de esta conexión de nuestra parte psíquica con las emociones y el manejo de estas dos, podamos mostrarles a ellos de que verdaderamente es posible y que sí se puede vivir, ¿cierto?, en conexión con las emociones y con la parte mental. Muy bien, ahora, así como están ellos, hay quizá otras razas que estén enfocadas a lo mismo y que quizá de cierta manera, Marco, estén trabajando en conjunto para sensibilizarnos con estos temas. Sí, bueno, dentro del canal, amigo, creo que hay muchas personas que han tenido diversos tipos de experiencias de contacto y yo soy uno más de tanto que están más cercanos con los seres de Misión Rama, de la Confederación de Mundos principalmente, de la Hermandad Blanca, de los Retiros Interiores, pero en el universo, en estos momentos, hay muchísimas razas de distintos tipos, de distintos lugares, ¿cierto? Y que están también en un proceso de apoyo para el proceso evolutivo de la humanidad, que no quiere decir que ellos no sean miembros de la Confederación, lo son, pero de una forma un poco más indirecta y tienen un poco más de afinidad con algunas personas, algunos seres humanos de la Tierra, y que les ayudan a ellos también a entrar en todo este proceso del despertar de las capacidades psíquicas, del despertar obviamente de lo que dije anteriormente, la telepatía, la clarividencia, ¿cierto? La dermóptica y todo eso, para que de esa manera se pueda llegar a un proceso evolutivo en forma paralela. Es decir, que todos van como caminando por el mismo camino, pero con distintos compañeros, por decirlo así, como con distintas compañías. Pero vamos todos hacia un mismo lugar, esa es la idea. Muy bien, ahí está para todas las personas que nos miran en estos momentos, Marco, y que están aquí muy al pendiente de todo lo que nos estás compartiendo. También me llama la atención, Marco, dentro de todo este gran tema, que, bueno, pues sean ellos quienes estén preocupados por darnos a conocer todo esto, pero en muchas de las ocasiones y a lo largo de los siglos nos hemos dado cuenta que el ser humano no entiende y no quiere abocarse a darle seguimiento a esta información, deja ya de que uno lo crea o no lo crea, sino que no le han dado ese seguimiento y por lo tanto mucha gente no cree. Ante eso, ¿ellos están conscientes de esta apatía por parte del ser humano? O sea, sí, es por eso que también durante todos estos años, si tú te das cuenta, han pasado muchas personas que han tenido la experiencia del contacto, incluso hay personas que ya han fallecido, que tenían grandes experiencias de contacto extraterrestre con muchos mensajes, con mucha información, y que fueron dejando la posta para otros seres humanos, es decir, ya lo había mencionado anteriormente dentro del canal, que ellos no tienen seres humanos como especiales, como que este ser humano es el ser humano que tiene que sí o sí cumplir con esta misión. Ellos sienten que todos somos dispensables, es decir, si este ser humano no cumplió con las características que nosotros estábamos buscando para poder entregar ciertos mensajes, vamos a ver a otro que también pueda generar lo mismo y cómo llega, ¿cierto?, a un número de personas para poder entregar esta información. Entonces, todos estos años
que ha estado ocurriendo esto, se ha estado divulgando desde distintas vertientes, desde distintos lugares, desde distintas personas, y creo que, así como bien dicen ellos, que este tiempo es un tiempo de una máxima o sea, desinformación y también desembalse de información, es decir, mucha información relacionada con estos temas. Entonces, por una parte, vas a tener a las personas que están hablando acerca de lo imposible que es tener o que exista vida en otros planetas y que descartan de por hecho la posibilidad de tener contacto con seres extraterrestres, porque sería algo completamente nocivo o agresivo o quizás incluso peligroso para la humanidad. Y tienes la otra vertiente, que son todos los que hemos tenido este tipo de experiencias de contacto y que de alguna manera hemos, a través de los años, nos hemos levantado una y otra vez, porque también no es sencillo hacer esto, o sea, dar la cara y decir, yo sí tuve una experiencia y este es el mensaje. Entonces tienes a varias personas que también están en esa otra parte y que están convencidos, ¿sí? Estamos convencidos de que no estamos solos, de que verdaderamente está ocurriendo algo afuera y que obviamente tiene relación con este proceso, con este despertar de conciencia hacia una conciencia más unificadora, mucho más pacífica, y que está ocurriendo. Lo que pasa es que, a ver, yo creo que este punto es muy importante. Donde pones tu atención, pones tu energía. Entonces, muchas personas están muy focalizadas en esta temática de no hay remedio, no hay vuelta atrás con la humanidad está mal, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se alimentan de las noticias, de los medios, ¿cierto? Que están ahí bombardeando hoy en día y focalizando toda su atención en todo lo malo que ocurre en el planeta, es decir, los grandes medios están muy interesados, ¿cierto?, en ojalá cómo tal o cual persona le hizo daño, ¿cierto?, a esta otra, que por ejemplo, las modelos de ahora se hizo un cambio completo de estética, o que verdaderamente hay un romance entre dos personas que están en distintos lugares del planeta y que eso es súper importante. Entonces, toda la atención de nosotros como seres humanos se va en estas temáticas que no tienen nada de profundidad, que no te llevan a ningún tipo de experiencia y entre medio te colocan violencia, agresividad, asaltos. Entonces, ¿qué es lo que le queda a la gente dentro de ese contenido de información que se transmite en los medios comunicacionales? Lo único que te queda, ¿cierto? Es, está todo tan mal afuera, yo no voy a salir a la calle. O sea, una persona de la tercera edad se atrevería, por ejemplo, a salir si lo único que hacen es bombardearlo con que está todo tan terrible y está todo tan agresivo afuera. Lo más probable es que no. Pero todo lo bueno no lo dan, no lo muestran. No hay una intención también por parte de ellos de que pueda generarse estos espacios. Es decir, qué genial sería, por ejemplo, que la insólita experiencia estuviera en algún canal de televisión abierta mexicano y que se le diera toda la libertad del mundo para poder hablar de todos estos temas. Pero bueno, no sé hasta qué punto eso es conveniente para ellos. Entonces, todos esos temas son justamente los grandes temas que nos tienen a nosotros volviendo a poder conectarnos con los que estamos aquí, o sea, los que están escuchando, por ejemplo, ustedes, que son parte de los johaneros, y que tenemos la responsabilidad también de ir divulgando esto, de ir entregando esto, no de creer a Marco Valdivia o a tal persona, sino que entender profundamente de que
Esto es en beneficio de toda la humanidad. Esto es algo que la humanidad tiene que saber, tiene que entenderlo desde distintas vertientes, desde distintos tipos de personas. Y aquí hay grandes personas, grandes investigadores también, ¿cierto?, que han dedicado su vida a poder encontrar fundamentos de distintos tipos para poder hablar acerca de estas temáticas tan importantes como lo que es el contacto extraterrestre y también el despertar de conciencia. Así que creo que eso es como lo que nosotros tenemos que hoy en día reforzar. Tenemos que empezar a apoyarnos, a poder darle más tarima también a todos aquellos que de alguna manera u otra están entregando un mensaje de esperanza para la humanidad, que estamos en pro de todo el planeta, de todos los seres humanos, y que estamos haciendo una labor completa y profunda de investigación para poder comprender verdaderamente hacia dónde nos lleva todo esto. Entonces, yo he estado, por ejemplo, siempre investigando la parte más de la conciencia. Por mi parte, lo mío tiene relación con la psicoterapia y con la hipnoterapia. Entonces, estudio, ¿cierto? Cómo funciona la mente humana, cómo funciona verdaderamente las emociones también, cómo las personas llegan a conectar con nuevas creaciones de realidad a través de la mente, cómo hoy en día se está hablando de la neurogénesis, la capacidad de los seres humanos de cambiar completamente su vida, de incluso sanar físicamente enfermedades, solamente a través de procesos de creación mental, de la meditación, de todo lo que nosotros estamos haciendo acá. Por lo tanto, lo mío está como más relacionado con esa parte. Hay otros que tienen más relación con la música, hay otros que están conectados más con la parte arqueológica, histórica, científica, en términos de, por ejemplo, cómo va transformándose el ser humano en el ADN, en la estructura, ¿cierto? O sea, somos muchos que estamos apelando y hablando acerca de este proceso de evolución que es tan importante para estos tiempos que yo vivo. Perfecto, muy bien, ahí está. Tenemos también esta otra parte, 2021, año del anclaje solar crístico. ¿Eso a qué te refieres cuando hablas de eso? Bueno, esta parte es muy importante, muy, muy importante, porque nos habla Antarel desde el mensaje que recibí allá en Olmué, en la zona de La Campana, que es uno de los lugares más importantes en donde uno puede llegar a conectar con los retiros interiores y también con todos estos seres extraterrestres. Olmué, en Chile, es uno de los lugares, uno de los hotspots de acá de Chile, donde tú fotografías los cielos y aparecen a veces las naves, ¿cierto? Y que verdaderamente durante la noche, por ejemplo, uno puede tener espectáculos bastante interesantes e importantes, dependiendo también el nivel de conciencia que tú vayas llegando a vivir. Entonces, dentro de toda esta experiencia de contacto que se dio a través de mensajes psicográficos que nos llamaron a este lugar, nos reunimos un grupo muy grande de aproximadamente 28 personas. Y estas 28 personas hicimos trabajos de meditación, ¿cierto? Trabajos de anclaje, de una energía, ¿cierto? Que nos va a traer de regreso esta conciencia a un nivel mucho más global, ¿sí? Lo que estamos apelando a través de lo que dice Antarel es que llega un momento ahora para la humanidad en que tenemos que ser responsables con esta red crística que existe alrededor de nuestro planeta, que es como una red energética, ¿cierto? De toda esta energía de amor incondicional y de manifestación con respecto al perdón. Yo, por ejemplo, ahora, hace unas horas atrás, acabo de terminar un taller que hablaba justamente de el perdón hacia la gratitud. Un taller de 2 horas donde las personas llegan a conectar con esta experiencia del perdón como herramienta
de evolución también a lo que es la conciencia y que nos lleva como primer paso esto del perdón, de perdonarse a uno mismo, porque verdaderamente todo es una proyección, nos lleva como primer paso a esta energía más crística, esta energía más conectada con el amor incondicional. ¿Por qué digo como primer paso? Porque una de las cosas que nos mostró como ruta el Maestro Jesús, o como camino, ¿cierto? Es esto de perdonar a quien está afuera, ¿cierto? A nuestros hermanos, a nuestros amigos, a la sociedad, a todo. Perdonar incluso si es que nos cuesta perdonar. Amar incluso si es que nos cuesta amar. Entonces, es muy importante en este tiempo que nosotros podamos llegar a ese proceso, entendiendo que cuando nosotros perdonamos, estamos yendo más allá de los límites que nos impuso esa creencia limitante. Que una creencia limitante viene a ser, por ejemplo, que mi papá me golpeaba cuando yo era pequeña o cuando yo era pequeño, ¿sí? Entonces, por eso yo no puedo tener un emprendimiento, porque si yo tuviera un emprendimiento, tendría que ser autoridad. Y para ser autoridad, yo no puedo pasar a llevar a las otras autoridades o tener contacto con otras autoridades porque esas otras autoridades me hicieron daño en un pasado. Entonces, esa herida emocional que nosotros en hipnosis cristalina le llamamos engrama, viene a ser como el límite que se nos coloca en nuestra mente inconsciente y que no nos permite ser quienes verdaderamente nosotros podemos ser, por nuestras capacidades, por nuestra inteligencia y por todo lo que obviamente vamos desarrollando en nuestra vida. Entonces, muchas veces las heridas emocionales que tenemos en nuestra vida nos dejan, ¿cierto?, en un límite. Y la idea del taller que hicimos, por ejemplo, del perdón, era ir más allá de los límites. Y las personas llegaron a conectar con ese más allá de los límites, con su verdadera versión, y eso los hace a ellos perdonar a aquello que les puso ese límite, a su papá, a su mamá, a quién sabe, ¿no? Al abuelito, la abuelita. Y al momento de romper ese límite y ir más allá, se están perdonando, porque están yendo hacia su verdadero don, ¿sí? Entonces, es muy linda esa experiencia porque verdaderamente las personas sienten que se sacan una mochila de encima, gigantesca, y además empiezan a darse cuenta que verdaderamente estas personas o esta situación que vivieron es una situación y es una persona que tenemos que agradecer porque nos enseña algo. Algo nos enseñó. Nos enseñó justamente a llegar a este momento en que se rompe ese límite para poder ir más allá. Entonces, ahí cuando nosotros ya estamos entre el perdón y la gratitud, o sea, que nosotros podemos agradecer a esto que está afuera, es cuando nosotros empezamos a conectar con el amor incondicional. Y todo eso es lo que está vibrando en la red planetaria crística que está afuera. Entonces, nuestra responsabilidad y lo que nos dijo a Antarel, lo que me dijo a mí cuando estuve en esa nave con él ahí en esa fecha que estuvimos en Ormué, es que todo este tiempo tenemos que trabajar con esta red para poder reforzarla, para poder darle más energía, para poder trabajar con el perdón, trabajar con el amor incondicional. Trabajar con las leyes universales también, que es muy importante para poder de esa forma anclar nuevas energías en la humanidad, en estos momentos, en estos tiempos que son tan relevantes hoy. Y desde aquí en adelante, al momento de empezar a hacer toda esta labor que tiene que ver con el 2021, es posible que se pueda abrir una ventana desde marzo en adelante, que va a ser completamente diferente al escenario que estábamos viendo el año pasado, ¿cierto? Para este año. De hecho, ha sido todo tan vertiginoso, no sé si te has dado cuenta, amigo, pero ha sido tan vertiginoso esto de
apareció otra vacuna más, otra vacuna más, ¿cierto? ¿Qué es las pastillas? ¿Qué es esto? Entonces, está llegando un punto en el cual vamos a tener la solución a todo esto que ha ocurrido, ¿sí? Yo creo, por lo que ellos me han dicho, y aquí obviamente tiene relación con los mensajes que han entregado, que si seguimos en esta labor en conjunto y verdaderamente hacemos esta labor en conjunto y vamos haciendo distintos tipos de meditaciones, ¿cierto? Y trabajo, que es lo que estamos haciendo, por ejemplo, los sábados acá, podemos llegar a configurar un proceso aquí, de aquí a marzo, en donde se pueda presentar la verdad y podamos entender qué es lo que está verdaderamente ocurriendo. Y desde ahí nos podemos liberar. Yo siento que hay una liberación necesaria con respecto a toda esta información que se nos ha entregado hasta el momento. Que, bueno, ya lo han dicho los guías y también lo han recibido otros contactados. Esto es como un experimento que se está dando, lamentablemente, y que, bueno, se les salió de las manos y llegará un momento en que esto se va a saber. Se va a saber. Perfecto, muy bien. Ahora, tenemos también en esto que nos vienes comentando algo que creo que nos llama la atención. ¿De qué manera nosotros nos podremos involucrar con esto? Porque una cosa es la información que te proporcionan a ti y a muchas otras personas, Marco. Pero ¿de qué manera, desde esa información que tú estás manejando, que te están proporcionando, cómo nosotros podemos ser partícipes? ¿Cómo nos podemos involucrar para ese gran cambio del cual, pues, aparentemente estas razas es lo que desean? Y como ya lo has dejado expuesto, si a nosotros nos va bien, ellos también les va bien y viceversa. Es decir, que sea como sea, nos tendremos que involucrar. Claro. Bueno, para eso están estas instancias, amigos. O sea, lo que estamos haciendo hoy día, lo que podemos también hacer en nuestras casas, día a día, es decir, seguirte a ti, ¿cierto? Estar siempre al pendiente con respecto a la información que se está transmitiendo por parte de estos seres del cosmos, que también tengan la posibilidad de hacer todas las meditaciones que se están presentando. Todo eso va ayudando a que seamos de alguna forma partícipes, no espectadores, partícipes, ¿cierto?, de este proceso tan importante para la humanidad. Entonces, tiene relación con eso, con nuestro compromiso con nosotros mismos y con los demás. Es decir, si bien es cierto, ya nosotros podemos comprometernos y decir, sí, voy a hacer las meditaciones, ¿cierto?, o todos los sábados, o todos los días con los distintos colaboradores, ¿cierto?, y con los distintos amigos que están aquí en tu canal. Puede ser también de que ellos puedan conectar y enviar a todos sus contactos esta información para que también puedan conocernos otras personas, podamos llegar a muchas personas con esto, ¿sí? O sea, no tenemos que nosotros, para crear una revolución o para poder crear esto que estamos esperando, quedarnos de brazos cruzados para ver si es que llega esta información, para ver si es que llega esta nueva energía, esta nueva conciencia que muchas personas están esperando. Es necesario que en estos momentos seamos responsables, seamos comprometidos, ¿cierto?, arrojados, con espíritu deportivo, para poder avanzar en este proceso que es tan importante para la humanidad y que, si lo hacemos, los resultados van a estar a la vuelta de la esquina. Pero para eso tenemos que verdaderamente hacer nuestro mejor esfuerzo. Por ejemplo, por mi parte, voy a hablar por mí porque obviamente es como lo más cercano que tengo. Por mi parte, yo practico Aikido, practico artes marciales. Es decir, no solamente me dedico a este tema de la meditación, a generar espacios para poder hacer talleres, para trabajar también con la conciencia de las personas a través de la hipnosis cristalina,
sino que también me dedico a, bueno, a hacer aikido desde los 15 años que practico este arte marcial, que es el arte marcial de la paz. Es un arte marcial muy lindo. Ahora soy papá también, tiempo completo. También además de eso, ¿cierto? Me dedico a todo lo que es el tema del vegetarianismo. Me preocupo de mi alimentación. Trato de hacer meditaciones todos los días, ¿sí? Desde distintos tipos de experiencias, tanto como guiando la meditación, como también yo haciendo mis propias meditaciones. Trato de estar nutriéndome siempre, invirtiendo también con información nueva, haciendo distintos tipos de talleres. Hoy en día, por ejemplo, estoy estudiando con Enrique Corbera, con BioNeuroEmoción. Entonces, todo eso, toda esa información que voy también haciendo, voy generando, también la voy integrando en mí, porque siento que es muy importante no quedarse quieto con respecto a lo que es aprender cosas nuevas, con darse este tipo de oportunidades, porque eso es lo que verdaderamente va generando un nuevo ser humano, una nueva conciencia. Es decir, tenemos que ser responsables con respecto a lo que nosotros estamos decidiendo que sea lo que estamos observando desde lo externo. Lo interno configura lo externo. Entonces, todo eso que nosotros vamos anclando en nuestra vida se va proyectando también en lo que está manifestado afuera. Así que adelante con eso, tengan fuerza, tengan ánimo, podemos lograrlo, pero es necesario, ¿cierto?, que seamos coherentes, consecuentes, constantes y perseverantes. Perfecto, ahí está. Pues Marco, si te parece bien, vámonos con la meditación que semana a semana nos compartes, de favor. Y como cada semana te pediría que nos dé las instrucciones mínimas indispensables para que la gente pueda tener una insólita experiencia con esta meditación y si ella tiene algún nombre, de favor. Sí, vamos a conectar con la red crística, ¿sí? Planetaria, para poder justamente entregarle más energía, para poder anclar todo lo que nosotros podemos entregarle. Aquí no es casualidad todos los que están conectados en este momento, entonces va a ser muy importante este proceso. Para poder hacer una buena meditación, es muy importante que siempre mantengamos una respiración lenta, constante y profunda, ¿sí? Siempre la respiración es muy suave, ¿sí? Siempre tiene que ser a nuestro propio ritmo. Entonces, la inhalación tiene que ser hasta el punto que nosotros podamos llegar, que no te sobreexijas en este proceso de la inhalación, de inhalar el aire, de hacer que el aire entre, ¿sí? Hay un momento también en que nosotros retenemos el aire, es decir, entra el aire y el aire se mantiene ahí por un momento y luego lo soltamos, ¿sí? Entonces son tres tiempos siempre que tenemos que darle a la respiración. Es más, cuando uno tiene un nivel un poco más avanzado en el proceso de la meditación, hay otro tiempo más, que viene a ser un cuarto tiempo, que es inhalar, retener, exhalar, vaciar los pulmones completamente y quedarse un momento sin nada. Y luego volver a inhalar, ¿cierto? Retener y exhalar. Eso es una respiración que verdaderamente te ayuda a conectar. Pero no es necesario que la hagan si están comenzando con este proceso de entender la meditación. Es importante que siempre que estemos haciendo la respiración, sea por la nariz, con la lengua en el paladar, ¿sí? Manteniendo la lengua en el paladar. Tiene que ser siempre con la zona del bajo vientre, es decir, la zona que está debajo de nuestro ombligo, ¿sí? Y esto lo vamos inflando como si fuera un globo. Y ahí es donde nosotros hacemos que esto se mueva abajo,
¿Para qué? Para llevar nuestra atención de nuestra mente, de nuestra cabeza, hacia la zona más bajo de nuestro cuerpo, para anclarnos en la tierra, para poder bajar nuestra energía y nuestra intención, ¿sí? Por eso que la respiración es con la zona del bajo vientre. Bien. Durante el proceso de la meditación es importante entender que no es necesario cerrar completamente los ojos, sino que es importante dejar por lo menos una apertura pequeña para mantener siempre la atención en el proceso de la meditación, para que no nos quedemos dormidos, ¿sí? Las manos pueden llevar un mudra, que los mudras son formas para poder conectar con distintos tipos de energía, ¿sí? Hay distintos tipos de mudras, lo pueden buscar, ¿cierto? Para qué sirve cada uno de los mudras. Y este mudra es el que normalmente utilizamos aquí mientras hacemos las meditaciones, que es juntar los dos dedos pulgares, ¿cierto? Sin formar montañitas ni tampoco valles. Y tener la imagen, solo la imagen, por favor, no vayan a tomar una mariposa, pero es la imagen en la cual tomamos, ¿cierto?, las alas de una mariposa entre nuestros dedos y no les hacemos daño, ¿sí? Ni muy apretado para no dañar a la mariposa, ni muy suelto para que se escape, ¿sí? Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a mantener nuestra atención puesta en esta postura, ¿sí? También la espalda recta. Imaginar que hay como una especie de hilito, ¿cierto? Que te está tirando desde el cielo, desde aquí en la cabeza, desde el cielo, para mantener la columna recta, ¿sí? Estirar el cuello lo más posible también es importante. El mentón un poco hacia abajo, ¿sí? Y eso es como las indicaciones básicas, principales, con respecto a lo que es la meditación. Bien, así que ahora los invito a que busquen un lugar cómodo, ojalá donde no tengan perturbaciones, que no entre nadie, ojalá con audífono también, si es que pueden, que la conexión sea estable. Dejar los celulares también en modo de silencio o ojalá sin... El modo avión también sirve mucho, apagarlo directamente. Y si es que no pueden hacer alguna de estas recomendaciones, bueno, pueden tomar la meditación otro día, en algún momento que lo necesiten, que aquí siempre van a quedar grabadas para todos ustedes. Bien, así que vamos con la meditación. Entonces los voy a invitar a que nos colocamos ahora en una posición cómoda. Vamos a dejar que los párpados caigan por sí solos. Y vamos a comenzar lentamente a tomar respiraciones profundas por la nariz. Inhalando. Reteniendo un momento el aire. Y exhalando profundamente. Vamos conectando lentamente con el proceso de la respiración. Solamente eso. Sintiendo cómo la respiración nos ayuda a calmar nuestra mente, nuestras emociones, y vamos a ir imaginando que cada vez que inhalamos, vamos atrayendo hacia nosotros todo lo positivo de lo exterior. Cada vez que exhalamos, sentimos que disolvemos
permitimos liberar toda molestia física, emocional, psicológica. Ayudándonos a poder ir conectando lentamente con el aquí y el ahora. Podemos ir incluso ahora imaginando que cada vez que inhalamos van ingresando puntitos de luz por nuestra nariz. Este es el prana, la energía vital de todas las cosas. Cada vez que retenemos el aire, vamos visualizando lentamente cómo estos puntitos de luz van llegando a cada rincón de nuestro cuerpo, iluminando cada rincón de nuestro cuerpo, ayudándonos a ir más profundamente. Y al momento de exhalar, vamos sintiendo de que vamos soltando músculos, tendones, ligamentos de nuestro cuerpo. Inhalamos luz. Retenemos esta luz y la enviamos a distintos lugares de nuestro cuerpo para relajarnos aún más. Y al exhalar, vamos soltando todos nuestros órganos internos, toda esa energía densa, o permitiendo que vaya disolviéndose. Lentamente vamos a ir ahora imaginando en nuestra pantalla mental el número 5 tres veces. 5, 5, 5. Y vamos a visualizar, imaginar que cascadas de luz provenientes del universo van ingresando en cada uno de nosotros, movilizando, armonizando todo nuestro cuerpo por dentro y por fuera con esta energía brillante y positiva, proveniente del cosmos, de las estrellas, de todas las estrellas y de todos los objetos luminosos que existen en el universo. Vamos visualizando nuestra pantalla mental el número 4 tres veces. 4, 4, 4. Vamos sintiendo lentamente, imaginando cómo esta energía va ingresando por toda la zona alta de nuestro cuerpo, por nuestra cabeza, por nuestros ojos, nuestra mandíbula, y va masajeando esta energía brillante y positiva cada uno de estos lugares: nuestro cuello, nuestros hombros. Vamos visualizando en la pantalla mental el número 3 tres veces. 3, 3, 3. Lentamente, esta energía va también llegando a nuestros brazos, a nuestros codos, a nuestros antebrazos,
nuestras muñecas, nuestras manos, nuestros dedos, nuestras uñas. Energías brillantes y positivas del cosmos que van ingresando en nosotros. Vamos sintiendo también cómo esta energía va llegando hacia nuestro corazón. Y por un momento vamos a quedarnos en silencio sintiendo a nuestro corazón. Sentimos los latidos del corazón. Y vamos a permitir también que esta luz brillante y positiva penetre nuestro corazón, llenándolo de luz brillante y positiva. Visualizando ahora cómo esta energía brillante va comenzando también a bajar por nuestra columna vertebral. Y vamos visualizando nuestra pantalla mental, mientras va bajando esta energía, el número 2, 3 veces. 2, 2, 2. Esta energía va envolviendo a través de nuestra columna vertebral los pulmones, los órganos internos. Lentamente esta energía va llegando a nuestras caderas, nuestros órganos sexuales por dentro y por fuera. Y lentamente esta energía brillante y positiva va llegando también a las piernas, va envolviendo nuestras piernas, rodillas, canillas, tobillos, talones, incluso empeine, dedo de los pies y planta de los pies, completamente envueltos en esta energía brillante y positiva. Vamos a ir ahora lentamente, imaginando y visualizando en nuestra pantalla mental el número 1, 3 veces. 1, 1, 1. Y vamos a visualizar, imaginar que en nuestro entrecejo hay un túnel de luz, un túnel mental. Vamos a caminar por este túnel de luz. Vamos a ir saliendo de nuestro cuerpo, dejando de sentir nuestro cuerpo físico. Y vamos caminando por este túnel de luz. Vamos lentamente llegando a una especie de campo energético, como una especie de campo de luz, de un color dorado brillante, hermoso y positivo. Vamos a mirar hacia el cielo y vamos a ver cómo este campo de luz está conectado en red con distintos lugares del planeta. Lentamente esta misma energía brillante y positiva de esta red energética va llegando también a algún lugar cercano, como una especie de vórtice de energía. Vamos a ir acercándonos a este vórtice de energía. Y con nuestra mejor intención, vamos a ir visualizando, imaginando que en el centro de nuestro pecho
Hay una esfera de color rosada brillante. Vamos visualizando que dentro de nosotros, nuestro pecho, hay una esfera rosada brillante que va creciendo lentamente en tamaño. Y esta esfera la vamos sacando de nuestro pecho y vamos a ir ahora decretando en ella, cada uno de nosotros, aquello que queremos manifestar para toda la humanidad. Vamos a ir imaginando, visualizando, que vamos dejando distinto tipo de etiquetas dentro de esta esfera rosada brillante con cada una de las mejores intenciones, como si pudiéramos escribir quizás con palabras de luz, como con un lápiz luminoso, dorado, brillante, dentro de esta esfera, todo lo que queremos para toda la humanidad. Vamos escribiendo, inscribiendo dentro de la esfera todos nuestros mejores deseos para el proceso evolutivo de la humanidad. Una vez que tenemos todo esto escrito, todas nuestras mejores intenciones, a través de la palma de nuestras manos vamos a ir condensando esta energía. Vamos a ir tomando esta energía con las manos y la vamos a ir elevando por sobre nuestra cabeza y la vamos a ir entregando a esta gran red crística. Vamos a ir entregando todas nuestras mejores intenciones hacia toda esta red para que esta misma red energética tenga esta información para nosotros disponible para cuando siempre la podamos necesitar. Entregamos nuestra mejor energía a esta red dorada brillante, una red crística que envuelve todo nuestro planeta. Sentimos y visualizamos que esto es así. Y para poder decretarlo y que esto se concrete en la realidad, vamos a decir todos juntos después de mí que así sea, así es, y hecho está. Llevamos ahora las manos a nuestro pecho, primero a la derecha y luego a la izquierda, simbolizando que el amor está sobre la razón y el poder. Y lentamente vamos haciendo otra inhalación lenta y profunda, inhalamos, retenemos. Y al exhalar, vamos a ir bajando los brazos, vamos a ir regresando lentamente a nuestro cuerpo. Y cuando ya podamos sentir que estamos dentro de nuestro cuerpo, podemos ir abriendo nuestros ojos y nos encontramos en el aquí y el ahora. Poco a poco, siempre a vuestro ritmo, pueden ir regresando, sintiendo que van conectando con este momento, mientras incluso pueden escuchar mi voz y la de Johanan para poder ir regresando siempre a su ritmo. Muchas gracias. Pues ahí está, Marco, para toda la gente que te sigue, para toda la gente que está conectada aquí en estos momentos, que ha realizado esta meditación. Muchas gracias por ella, Marco. Y si te parece, vamos con algunas de las preguntas de la gente que se encuentran por acá, pero mientras van llegando esas preguntas, danos tus vías de contacto, tus vías de comunicación, de favor, Marco.
Sí, pueden buscarme a través de mi página de internet que es www.hipnosiscristalina.com. Ahí pueden justamente encontrar toda la información con respecto a lo que estamos haciendo, con todo este tema de la hipnosis cristalina, que es un proceso hermoso de reconexión con la conciencia crística en toda la humanidad. Es un proceso que estamos haciendo con mucho amor, junto con un gran equipo de profesionales, tanto psicólogos, ¿cierto? Mi mujer, que también trabaja en el área de la enfermería. Tenemos distintos tipos de profesionales que estamos haciendo realidad este sueño que significa hipnosis cristalina para poder ayudar a toda la humanidad. Así que ahí pueden buscar, pueden entender que lo que estamos haciendo en www.hipnosiscristalina.cl. También tenemos un canal de YouTube que es Hipnosis Cristalina, justamente, y en este canal pueden todos ir y ver también meditaciones, distintos tipos de trabajos que hemos hecho muy lindos, que hicimos también para el 21 de diciembre, anclando también esta misma energía de la red crística, que es tan importante para este tiempo. Así que ahí estamos, en esos dos. Y bueno, en Instagram, que es como más automático, inmediato, estamos como Hipnosis Cristalina. Ahí siempre estamos subiendo distinto tipo de información para todos, muy interesante, que son información obviamente relacionada con el despertar de conciencia, con el inconsciente, cómo funciona. Así que bienvenidos todos a cualquiera de las redes que obviamente estamos nosotros haciendo. La de Instagram es obviamente una red donde estamos haciendo también talleres gratuitos en vivo, así que los invito, vamos a tener prontamente distintos talleres que van a estar hablando acerca de esto del despertar de la conciencia, desde la parte más de la hipnosis, ¿cierto? De la parte del inconsciente, de cómo funciona y todo eso. Así que va a estar súper bueno. Peggy Cárdenas dice: yo vivo sola, tengo 66 años, he hecho meditaciones y la verdad no lo logro. ¿Qué hacer entonces? Te dice. Bueno, es que es difícil saber qué es lo que significa el no lo logro, porque probablemente ella tiene algún tipo de idea preconcebida de lo que significa el proceso de la hipnosis. Para poder explicarlo muy, muy básicamente, hipnosis es un proceso en donde lo que tenemos que hacer es respirar profundo, llegar a un momento en el cual la respiración nos lleve a un estado en donde dejamos de prestarle atención a nuestros pensamientos. Eso de que la mente se detiene no existe, no es real, ¿sí? La mente no se detiene, solamente dejamos de prestarle atención, ¿cierto? A nuestros pensamientos para poder comenzar a prestarle atención a nuestra respiración, a nuestro cuerpo, ¿cierto? A lo que está ocurriendo, a la imaginería, a lo que nos dice la persona que está guiando. No es necesario tampoco que uno tenga que visualizar. Muchas veces hay personas que no visualizan, solamente sienten lo que está ocurriendo, lo que se está dando como instrucción. Hay personas que, por ejemplo, les resulta mucho más sencillo escuchar lo que está sucediendo también, o hay personas que simplemente llegan a conectar con eso de silenciar o apagar, ¿cierto? Se quedan dormidas también. Y eso también es muy bueno, también es parte de las experiencias de la meditación. Sin embargo, dentro de lo que es esto de la meditación como proceso, ¿cierto? Constante y perseverante en nuestra vida, como dice el dicho, el que quiere ser este, que le cueste. Así que si lo hacemos constantemente, podemos llegar a un resultado. ¿Cuál será? Cada uno lo vive a su manera, pero siempre es muy beneficioso a distintos niveles. Así que no es como la búsqueda de la fenomenología de la meditación, esto de quiero imaginarme las cosas en 4D, ¿cierto? Y que todo sea muy claro y que todo pueda verlo, sino que la meditación verdaderamente, el enfoque o la búsqueda que tiene desde incluso la neurociencia hoy en día, es que las personas puedan
bajar un poco las revoluciones, ¿cierto? Puedan prestar atención mucho más a su cuerpo, a todo lo que está ocurriendo, ¿cierto? En el proceso de la respiración, de esta conciencia plena, y desde ahí empieza a ocurrir ese fenómeno de mejor salud, mejor sistema inmunológico, mejorar también todo lo que es nuestro proceso de atención, de visualización, de creatividad. Entonces, todo eso viene como por añadidura a través de la meditación. Así que adelante, con fuerza, y lo van a lograr. Perfecto. Te pregunta por acá Mónica. ¿Por qué mi cabeza y manos se movieron muy fuerte? Te pregunta. La cabeza y manos se movieron muy fuerte. Probablemente tiene relación con la frecuencia que a veces va ingresando, especialmente cuando estamos hablando de esta red crística. Es una frecuencia muy potente. Y claro, cuando nosotros entramos por primera vez dentro de este campo de energía, pueden suceder este tipo de eventos en los cuales podemos como sentir que se nos mueve el cuerpo, ¿cierto? Que vibramos, que sentimos que hay una energía que está ocurriendo. Entonces, eso quiere decir de que vamos bien. Si no es incómodo, si es doloroso, incómodo, ya ahí tendríamos que obviamente hacer algún tipo de labor para limpiar el campo energético, porque probablemente algo está ocurriendo, algo está sucediendo en el cuerpo de esa persona. Perfecto, muy bien. Te preguntan por acá, Marco dice, Alma Curiel, miré una pared dorada con muchos signos raros, ¿qué sería? Ah, maravilloso. Bueno, una de las cosas que nos cuentan los seres de la Hermandad Blanca de los retiros interiores es que muchas inscripciones que tienen relación con la verdadera historia de la humanidad están escritas en planchas doradas, que vienen a ser como el libro de la vida o el libro de la humanidad, el libro de la verdadera historia de todos nosotros. Y justamente estas placas doradas son con símbolos, con distintos tipos de símbolos. No tienen como una escritura, sino que como tienen características extraterrestres, de seres que no son de acá, están escritas con símbolos. Que uno al tocarlas, si es que uno tiene despierto, ¿cierto?, sus sentidos de clarividencia, de termóptica, uno al poder tocar esas planchas puede interpretar eso que está ahí. Entonces, es muy, muy, muy lindo el proceso que puedes tener en este proceso de meditación, en este camino de despertar hacia ese tipo de experiencia, y que puede llevarte a incluso decodificar esos símbolos. Te aconsejo que los anotes, que los escribas, para que después podamos también en conjunto ir entendiendo qué significan esos símbolos. Perfecto, pues ahí está. Pues Marco, muchas gracias por haber estado aquí con nosotros esta semana nuevamente, ayudarnos a seguir entendiendo estos grandes temas, y danos nuevamente tus vías de contacto, donde la gente puede entrar en comunicación contigo, Marco. Bueno, en mi página www.hipnosiscristalina.cl, a través también de mi YouTube, Hipnosis Cristalina, donde tengo las meditaciones, que son bien interesantes, son muy buenas para el despertar de conciencia. Está la meditación del quién soy yo, donde podemos activar nuestro nombre cósmico, nuestra clave vibratoria personal. Y también a través de mi Instagram, que es Hipnosis Cristalina. Síganme a través de mi Instagram, porque a través de mi Instagram siempre estoy entregando mucha información, mucha también simbología que tiene relación justamente con estos temas que vienen a ser del tema extraterrestre. Así que ahí siempre estamos dando como pistas o piezas del rompecabezas de todo lo que significan estos grandes temas que son tan interesantes para todos nosotros. Así que eso.
Perfecto, pues ahí está. Pues Marco, te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias por haber estado acá esta tarde, noche de sábado, con toda la banda de los Johaneros y seguirnos ayudando a comprender y a sensibilizarnos con estos grandes temas. Muchas gracias a ti, querido amigo. Un fuerte abrazo para ti, para Lourdes, para tu bebé. Muchas Espero que esté gracias. todo muy bien, que estén todos sanitos por allá. Muchas gracias. Claro que Y ya, sí. Sí. ¿sí? Adelante, adelante. No, que ya nos vemos la próxima semana para poder, obviamente, seguir contando con todo esto que es tan interesante y que hay tanto, tanto, tanto que contar. Espero que dentro de esta semana he sentido mucho la presencia de los guías que han estado de alguna forma mandando distintos tipos de señales. Yo ya sé cuando ellos se están acercando, así que ahí ya les voy a mantener al tanto, les voy a dar información con respecto a cosas que probablemente se vienen para todos estos meses, especialmente para marzo, que siento que va a ser un mes muy importante de revelaciones y de conexiones con todos estos temas. Así que ahí Órale. vamos a estar en contacto. Perfecto, amigo. Pues te mandamos un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un saludo para tu familia. Y ahí nos estamos entonces mirando la próxima semana, Marco. Un abrazo, que estén muy bien. Muchas gracias nuevamente, querido amigo. Gracias. Hasta la próxima. Hasta Gracias. la Hemos próxima. escuchado a. Bye bye. Bye bye. Hemos escuchado a Marco Valdivia. Sígalo usted a través de sus redes sociales. Aquí abajo en la descripción del video. Ya se encuentra todo para que en conjunto, bueno, pues vayamos conociendo todo lo que implican, bueno, pues estos grandes, grandes temas. Así que, bueno, pues, ¿qué les pareció? Bien interesante, ¿no, jóvenes ilustres? Bueno, pues a las 10 de la noche regreso aquí con todos ustedes, porque a las 10 de la noche tenemos la reunión de toda la banda Johanera. Así que, bueno, pues ahí ya está generado el link, ahí los veo y ahí los espero al rato, que tenemos nuestra reunión de los Johaneros. Muy bien, antes de irnos, quiero invitarlos a todos ustedes a que se conecten aquí a la transmisión de Insólita Podcast, que en 8 minutos, ahí les estoy poniendo en el chat el link directo para que ustedes puedan integrarse. En 8 minutos inicia esta transmisión, que es el programa de Radio Expediente.0, Fenómenos Paranormales. Esta noche estaremos abordando el tema de las voces del más allá, psicofonías, las voces del más allá. Así que vámonos para allá, jóvenes, vámonos todos, todos, vamos, ya va a empezar en 8 minutos. En 8 minutos aquí les estoy compartiendo el link directo para que ustedes puedan integrarse, para que ustedes puedan ahí ayúdenme a compartirlo de favor, ayúdenme a compartirlo para que todos podamos estar ahí, conocer, indagar todo lo que implican estos grandes, grandes temas. Así que bueno, pues ahí se los dejo en el chat y vámonos para allá, ya va a empezar, ya va a empezar. Es así tal cual, Fenómenos Paranormales, las voces del más allá, que es en el canal de Insólita Podcast. Así que bueno, pues yo los invito, vámonos. Vámonos, es este el canal, ¿eh? No crean que es otro, no, 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 es el mismo de siempre, que mire, es este, Insólita Podcast, ahí está, este es el canal, y de una vez ya que va para allá, pues suscríbase, ¿no? Forme parte de la gran familia, mire, ahí está, ya en unos instantes va a salir ahí destacado en la parte superior. Y todos los sábados se va a publicar a las 9 de la noche el programa de Radio Expediente.0. Que recuerden ustedes que fue un programa que se transmitió del 5 de marzo del 2016 hasta el 1 de diciembre de 2019. Entonces yo los invito para que todos ustedes estén muy al pendiente, los invito para que estén ahí muy al pendiente, los invito para que en conjunto vayamos conociendo todo lo que implican estos grandes, grandes temas, ¿ok? Bueno, pues hoy le toca a Psicofonías, Voces del Más Allá. Así que este es el canal, ahí lo está mirando usted, Insólita Experiencia Podcast. Entrevistas todos los días a las 3 de la tarde y los días sábado será a las 9 de la noche. 9 de la noche todos los sábados, así que no tiene usted ningún pretexto para no quedarse ahí en la casa de todos los Johaneros y seguir conociendo, seguir indagando todo lo que implican estos grandes, grandes temas que tanto a ustedes como a un servidor nos apasiona. Así que vámonos para allá, vámonos, vámonos, vámonos a la Insólita Experiencia. Aquí en el chat les estoy poniendo el link. Vámonos, vámonos, vámonos todos a la Insólita Experiencia Podcast o Insólita Podcast.
Así que ahí los veo yo en unos instantes. Ahí nos estaremos saludando. Muy bien, pues muchas gracias a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias por ser parte de esta gran familia. Termina Expediente.0, que es de 9 a 10. Y a las 10 de la noche nos regresamos aquí a este canal, ¿ok? Aquí a este canal a las 10 de la noche. Vámonos entonces allá a Insólita Podcast, que en 5 minutos se estará transmitiendo el programa de radio, que es Expediente.0. Muchas gracias, jóvenes. Nos vemos más tardecito. Bye, bye.